Señor Watson, ¿qué es esto? Esto es un nuevo uniforme. Es importante que llamemos la atención. Pero, ¿cómo ayudará esto? Hoy viene un inversor. Sé que esto lo convencerá. ¡No! Esto es cosificación sexual. Si no estás de acuerdo, estás despedida. ¿Alguien más tiene algo que decir? Bien. Oigan, ¿por qué no dijeron nada antes? ¿Les gusta esto? Escucha, a nadie le gusta esto, ¿bien? Tenemos que decírselo juntas. ¿Y luego qué? Nos despedirá. Entonces, ¿quién le dará de comer a mi hijo? ¿Mm? Es desagradable, pero no hay salida. Así que, por favor, utiliza el bañador. Además, llegaron los inversores. Solo hazlo. No, no lo usaré. Vaya. Señor Watson, tengo que decirlo. Es un genio. Idear algo como esto. Vaya. Bueno, sé cómo hacer negocios. Señor Bowling, tome asiento. ¿Quiere pedir algo ahora mismo, señor? ¡Wow! ¿No llevas un bañador? ¿Es como un concepto, una idea tras esto? Es solo un malentendido. Discúlpeme. Si no usas el bañador, estás despedida. Greg, disculpa. ¿Puedo llamarte Greg? Sí, claro. ¿Hay algún problema? Porque Francesca preparó todos los documentos y estamos listos para... No. No hay ningún problema. Es solo que ella ya no trabaja para nosotros. Espere. Creo que a usted y a su secretaria les gustaría saber algo muy importante. Señor Bowley, no la escuche. Enloqueció. No. Hay que escucharla. Déjela hablar. Quiero saber. Señor, las meseras son obligadas a usar los bañadores. Lo encontramos humillante, pero Greg amenazó con despedir a las que no lo obedezcan. Y yo fui la primera. ¿De qué estás hablando? ¡Las chicas lo aman! ¡No! ¡Vaya! ¡Qué carácter! Me gusta, me encanta. Amanda, toma asiento. Por favor. Gracias. Entonces, según entiendo, tenemos un problema. No te gustan los bañadores, ¿verdad? Correcto. Creo que es inaceptable. Y cuando compre este lugar, no dejaré que nadie use bañadores. Lo prometo. ¿En serio? Gracias. Pero con una condición. ¿Mm? Que me atiendas en bañador. ¿Qué? Espere. Usted dijo... De lo contrario, no compraré este lugar y seguirá siendo del señor Watson. Y él no volverá a los viejos uniformes. Así que Amanda, por favor, no seas egoísta. Piensa en las otras chicas. ¿Mm? ¿Mm? ¿Qué puedo ofrecerle, señor Bowley? ¿Para mí? ¿Qué es este plato? ¿Puedes leerlo, por favor? Es un gazpacho de tomate, un plato español que... ¡Oiga! ¿Qué? ¿Hay algún problema, Amanda? De hecho, Amanda, algo está mal. Por cierto, señor Watson, olvidé que no he visto las instalaciones de su cocina y antes de comprar este lugar, necesito hacer una inspección profunda de todo. Claro, le mostraré todo. No. Quiero que Amanda me muestre todo. Ya sabes, solo nosotros. ¿Yo? ¡No! Y luego cumpliré mis promesas. Haré todo lo que he prometido. Oye, lo digo en serio.
Pero Linda, es un asunto muy serio. Así que tendrás que convencerme de que hago lo correcto. Bien, señor Watson, puede firmar todos los papeles con Francesca. Y después de una pequeña inspección con Amanda, colocaré mi firma. Ah, claro, señor. Entonces, muéstrame todo, Linda. Claro, señor. Si pudiera firmar aquí, por favor. Sí, claro. Y luego el señor Bowley añadirá los ceros. Hola, amigos. Solo unos segundos para agradecerles su apoyo. No podríamos crear historias tan increíbles sin ustedes. Si quieren mostrar su amor por nuestros videos, dejen un me gusta o agreguen un comentario. De verdad significa mucho para nosotros. También pueden utilizar el super gracias y tener la oportunidad de aparecer en el canal. Si no saben cómo hacerlo, consulten la guía que viene a continuación. Espero que disfruten el resto del video. ¡Nos vemos! ¡Chicas! ¡Amanda necesita ayuda! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abran la puerta! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Abran la puerta! ¡Aléjate de ella! ¡No la toques! Estoy bien. ¿Qué? ¡Chicas! ¡Por fin! ¡Son increíbles! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Chicas, a trabajar. Sucede que se hace justicia. Greg. No entiendo, señor. Solo firme los documentos. Oh, pero los documentos ya fueron firmados. Gracias, Fred. Terminemos esto. Oh, ¿qué cosa? Bueno, verás, F. Bowley. No es Fred, sino Francesca. No soy su secretaria. Soy su madre. Y también soy tu inversora. ¿Qué? Y yo solo ayudo a mi madre. ¿Cómo? ¿Es imposible? ¿Qué es imposible? Eres una persona horrible y decidí darte una lección. Pero tu equipo aquí es lo único que vale la pena en este café. En serio, estoy orgullosa de ustedes, chicas, por hacer frente a este comportamiento sexista y conocer su valor. Con ustedes será un éxito. Y tú, Amanda, serás una gran gerente. Ah, y una cosa más. Así, no más bañadores. Increíble. Fabuloso. Pero el café está vendido. Y quiero mi dinero ahora. Oh, cierto. ¿Está bromeando? ¿Un dólar? Fred, ¿harías los honores? Sí, por supuesto. ¿Aquí tienes? Aquí. ¿Ves, Greg? Acabas de vender tu café por el valor de tu moral. De nada.